No hay ciudad, nación o sociedad que no tenga una serie de parámetros básicos que siempre son polémicos, por, en cierto modo por su escasez. Prefiero que siempre nos quejamos de comunicaciones, que siempre queremos más, obviamente también el tema de los monumentos, la seguridad. Y entre esas necesidades básicas está la sanidad. ¿Y qué les voy a contar de la sanidad en Melilla? Siempre, siempre, absolutamente siempre es un tema polémico, más bien por defectos que en sí por su funcionamiento. En cierto modo hoy vamos a hablar casi más de economía que de la propia sanidad. Y como la sanidad tiene muchos protagonistas, que las tiene aquí en Melilla, entre ellos ustedes mismos como pacientes, si sí los hay, entre ellos lógicamente están los médicos. Y por tanto hemos traído a Delgado Jesús Aboy, presidente del Colegio de Médicos de Melilla, para hablar de médicos y de sanidad. Y en cierto modo por este orden. Me gustaría personalizar un poco la entrevista para conocerlos a ustedes un poco más, a nuestra columna vertebral de la sanidad, que junto con los enfermeros y enfermeras son los que nos intentan curar de nuestras eh, dolencias reales o a veces también un poco presuntas. No obstante, siempre comento en las entrevistas que hago, siempre, absolutamente siempre, al entrevistado sobre la singularidad de y sus, sus ámbitos, cómo se llama en una ciudad tan extraña como esta. Pero es que en cierto modo esta entrevista empieza al revés. O sea, la sanidad depende de toda la singularidad de cómo somos. Y entre lo que comentaba antes era ese problema, casi eh, más que sanitario, económico. Esto es, siempre se quejan, y no me refiero a usted, es que yo llevo 28 años en, 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 aquí en la comunicación, la mayoría en Merilla, y siempre ha sido una, un, una constante de falta de medios ante las necesidades perentorias de la sanidad en Merilla. Hablando en plata, realmente falta tantas, me refiero a recursos humanos, tanta gente. Sí, vamos a ver. Es que el tema fundamental eh, eh, hay que... Eh, siempre hay que mirar como objetivo eh, a dónde va dirigida la sanidad. Entonces, ¿a qué población va dirigida la sanidad? Entonces, dependiendo la cuantía de población a la cual va dirigida esa sanidad, diremos, hablaremos o miraremos o mediremos eh, la cuantía económica que se necesita. Entonces, claro, si nosotros contamos con un hospital... Hablamos del hospital actual, porque evidentemente el otro todavía está en cimientos. Eh, tenemos un hospital que se supone que para él la ciudadanía censada en nuestra ciudad sería más que suficiente. Es indudable que si hablamos desde ese ámbito, de que para la ciudadanía la cantidad de camas que existen, eh, la lista de espera, y todo, perfecto, muy bien, la verdad es que va muy bien. Pero si nos damos cuenta de que tenemos que variar ese enfoque con relación al aumento de la población a la que se tiene que atender y empiezan con las mermas y los problemas. Si nos retrotraemos a cuatro o cinco años atrás, o sea, yo siempre he estado diciendo de que eh, indudablemente el médico tiene un juramento hipocrático por el cual tiene que atender a toda persona que se le demanda una asistencia sanitaria. Nosotros en ningún momento cogemos y nos planteamos cuando tenemos un paciente delante Qué religión tiene, de qué etnia es, si habla o no habla español, si tiene alguna ideología especial, de qué partido político es. No, nosotros lo atendemos y punto. Hemos estado así durante muchísimos años atendiendo a gran parte de la población de Marruecos, que no está ni censada, ni por supuesto tiene ningún tipo de ayuda económica en cuanto. Que haya estado trabajando X tiempo y haya elaborado unos gastos a lo largo de esos meses que ha contribuido al crecimiento sanitario de la ciudad. No me estoy refiriendo a la persona que es de Marruecos, que no es de Melilla, que no está censada, que no tiene una ligación económica, llamémosle hacienda ni contributiva con, con España, y que lo tengamos que atender. Hemos estado atendiéndolo de manera puntual, sin ningún tipo de problema nos hemos quejado más nos hemos quejado menos diciendo que si tenemos una población aparte de la que tenemos censada sobredimensionada tenemos que actuar mmm, económicamente según la administración acorde a que haya los medios suficientes para poder atender a toda esa población que está en exceso repito de la censada hasta ahí hemos estado mmm, más o menos pues eh, hablando más hablando menos cabreándonos más cabreándonos menos pero hemos empezado a tener una asistencia mermada desde hace unos cuatro años para acá. ¿Qué significa eso? En la medida de que yo llego un día de quirófano y tengo que operar a seis personas, que son seis personas de Melilla, que son mis pacientes, repito, yo no entro en disquisiciones de nada, son pacientes y todo melillense necesita y es mm, perentorio darle una salida de primer nivel. Y resulta que no lo puedes operar porque no tienes camas, porque el hospital está colapsado. Y te pasa una vez, y te pasa otra, y te pasa otra. Entonces ya empezamos un poco a poner el grito en el cielo. Y yo desde hace unos cuatro años para acá ha sido cuando realmente he hecho un poco más de ruido. ¿Por qué? Porque en el momento de que hay una merma en cuanto a la actividad y a la calidad asistencial que le puedes dar al propio melillense por culpa de que esos recursos se están empleando en, en personas extranjeras, empiezo ya a enfadarme un poco. Esto no es xenofobia, esto no es falta de, de, de corazón, esto, no es, no, esto es sentido común. Y el sentido común cabalga porque si nosotros tenemos una sanidad perfectamente cuantificada y cualificada para la población, no puede ser que en la medida de que tengamos que atender a 20, 30, 40, que non olvidemos, hai cerca de 450.000 personas alrededor en los aledaños de Melilla, en cuanto tengamos que atender a esa población, <coughs> ¿qué ocurre? Si los medios son los mismos, alguien se quedará sin, eso está claro. Entonces, si yo tengo una mesa con 20 comensales y de repente vienen 30, pero tengo para darle de comer a los 30, pues bueno, ahí estamos. Pero si de repente me aparecen 400, ya no tengo que darles que... Y sin que... embargo siempre ha sido así, yo lo recuerdo siempre así. Quiero decir, incluso cuando teníamos el antiguo hospital, el hospital mm. de toda la vida, ¿no? mm. me acuerdo... Bueno, fue una situación particular, aquellas manifestaciones de mitad de los 80 que aparecieron un montón de heridos, manifestaciones de enador, mm. quiero decir... ...bastante violentas... ...entonces bueno, aparecieron un montón de heridos... ...y ciertamente, eh, el Hospital de la Cruz Roja de la época... Eh, ...se convirtió en protagonista casi nacional... ...porque recibía la gran cantidad de heridos... ...a los pocos años llegó el nuevo hospital... ...el actual, sí. comarcal... ...y siempre, 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 lo insisto... Lo, ...lo comento como periodista... ...ha habido esa saturación de una ciudad como Nador... ...que pasó de 100.000 a 200.000... ...y ahora es un área de 400.000 personas... ...que obviamente... ...en un porcentaje muy alto... Entran aquí, aunque sé que hay no, algunos merillenses van a nadar por algún que otro especialista, que es bastante bueno, siempre son comentas, pero son temas muy puntuales. Mas, masivamente, sobre todo en el tema de partos, vienen aquí. Lo cual Merilla está con su hospital y sus cuatro centros de salud, que no está mal dotado, y in sus clínicas privadas, eh, tratando a cuánto, medio millón de personas. O más. Entonces, claro, hay una singularidad que tenía en la Cruz Roja que no tiene el hospital. La Cruz Roja era eh, un ente que estaba gestionado por la Seguridad Social, en aquel momento INSALU, el Ministerio de Sanidad, estaba gestionado, pero era un hospital mixto en el cual se ejercía la medicina pública a la persona que estaba, estaba bajo la tutela de la Seguridad Social y al privado que venía de Marruecos. Pero el privado que venía de Marruecos pagaba. Entonces, utilizaban el hospital como un medio, por supuesto que si tenía la capacidad de hacerlo lo hacía, pero era un medio como si fuera un hospital privado. ¿Qué ha pasado cuando llegó el hospital comarcal? Que no se contempla esa actividad mixta de privado público. Entonces, es todo público, el privado no entra. Nosotros intentamos hace bastante tiempo ver la posibilidad de generar... Como una especie de ente que ya existe en algunos hospitales, como el de Marbella, que son hospitales gestionados por la sociedad social y que fueran mixtos, con la capacidad de que nuestro hospital también fuera un hospital privado y así darle una cobertura sanitaria privada al que demandaba el hospital, o sea, el país vecino. Como eso no se ha podido llevar a cabo, ¿qué ha pasado? Pues el, el, la gente ha venido demandando una sanidad, como había solo un hospital, pues el hospital. En nuestro hospital no tiene capacidad de generar ningún tipo de factura al país vecino y menos una persona física del país vecino. Pero por encima de esto, o en relación a esto, evidentemente eh, usted me ha puesto el ejemplo de si Melilla no tuviera el problema de fronterizo, eh, me refiero a los pacientes de Marruecos, eh, tendríamos el suficiente número, el actual número de médicos e enfermeros e enfermeras sería suficiente porque ustedes siempre a veces se quejan y con razón de que faltan, falta algún tipo de especialista o falta médicos o faltan enfermeros. Mm. Eh, ¿Eso siempre por que sí o es también por el tema de la presión marroquí? Bueno, te voy a dar cifras que son muy curiosas además y es muy escueto e muy fácil de entender. Eh, la población de Melilla censada es prácticamente casi idéntica a la población de Melilla, de Ceuta censada. Uh -huh. ¿vale? Aquí somos 242 médicos colegiados. En Ceuta son 349. 100 más, prácticamente. Exactamente. Entonces, empiezas a pensar y dices, vamos a ver, si tenemos la misma población censada, ¿por qué en Ceuta hay 100 médicos más colegiados que aquí? ¿Por qué? Claro, también es más fácil porque está más cerca de la península, tiene más facilidades, etcétera, etcétera. Siempre vamos a tener una rémora y vamos a tener un problema siempre y cuando no cojamos el toro por los cuernos, como se suele decir. Desde hace dos años llevamos elaborando un trabajo, eh, y además conjunto entre el Colegio de, de Ceuta y el Colegio de Pelilla, en el cual elaboramos un un escrito eh, para intentar conseguir a nivel ministerial de que Ceuta y Melilla fueran dos ciudades de difícil desempeño sanitario. ¿Eso qué significa? Eso lleva una serie de prebendas. Ojo, no solo prebendas económicas, porque todo, inmediatamente la gente piensa, no, el médico lo que quiere es ganar más dinero, no. El médico lo que quiere es... Aparte de ganar más dinero, que es lícito, como todo hijo de vecino piensa igual, es que tenemos que tener los suficientes medios para poder atender a la población y, a ser posible, los medios de última generación. O sea, el ciudadano de Melilla tiene exactamente, por el sentido de equidad, los mismos derechos de tener la misma medicina que si viviera en Madrid o en Barcelona o en... Torre Laguna. ¿me explico? Entonces, el tema fundamental está en que hay que obtener los medios suficientes para que eso se lleve a cabo. Cuando nosotros elaboramos ese, ese escrito, eh, yo me acuerdo que yo me desplacé a Ceuta, estuve hablando con el presidente de Ceuta, Juan Vivas, y, y con él, precisamente, firmamos este tipo de convenio, que luego me consta, porque sé que ha sido así, lo ha llevado al ministerio y se ha intentado entre las dos ciudades el poder llevar a cabo esto para que, por ejemplo, ya no solo el tema económico, que es lo que estamos hablando, sino la capacidad de docencia. Recuerdo que este hospital nuevo se llamará Hospital Universitario. Claro, un hospital universitario en el cual los últimos seis meses de cada especialidad tenga la posibilidad de venir a formarse aquí médicos especialistas de toda España, el MIR, el último año. significaría que tendríamos constantemente un mecanismo rotatorio que siempre tendríamos médicos jóvenes aquí trabajando y actuando. Primera, segunda, mejorar todo lo que sea no solo la calidad asistencial, sino la calidad científica de los pacientes, perdón, de los, de los médicos, para formación, tener capacidad de poder llevar aquí a cabo determinados cursos que en otro sitio no se pudiera llevar a cabo, ya que tenemos nosotros mucha relación directa con la universidad de granada y, por ejemplo, con la real academia de medicina oriental, poder llevar a cabo muchísimos proyectos en los cuales siempre el facultativo estaría en, en Primera línea de todo lo que es actualización médica, conocimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y, un, y otro paso más que sería que, por ejemplo, a la hora de conseguir una valemación, a la hora de actuar ante un evento, de decir, pues bueno, yo me voy a presentar a tal convocatoria porque quiero presentar a tal oposición. Nosotros planteamos decir, ha trabajado en Melilla y en Ceuta un año, pues que se le diera una valoración mayor por aquello del extrarradio, que esto está contemplado en muchos estamentos, dice la persona que trabaja en el extrarradio, que tenga una mayor valoración a la hora de luego presentarse a determinado tipo de convocatoria. ¿Qué ocurriría así? Pues tendríamos un hospital joven en constante movimiento. Eso generaría la gente que viene a formación, estaría como un tiempo, hay gente que se quedaría cuando terminara su especialidad, hay gente que se iría, pero tendríamos una rotación constante de médicos. Como eso no se, ha llevado la, no se ha llevado a cabo porque al final eso se ha quedado un poco en agua de borrajas, ¿qué ha ocurrido? Pues que claro, es que afortunadamente los médicos también envejecemos. Claro, yo hace cuatro años dije, señores, que dentro de cinco años el 52% de los médicos de este hospital estamos jubilados. Ha pasado el tiempo y eso ha caído en malvecho, o sea, nadie da cuenta, como diciendo, bueno, pues nuestros médicos son tan buenos que van a seguir trabajando hasta que tengan 120 años. No es así, o sea que hay una persona que a los 65 años dirá, adiós, muy buenas, porque estoy harto ya un poquito de trabajar y quiero descansar, que su derecho tiene, y habrá gente que dirá, pues me reincorporo uno, dos o tres años más. ¿Qué ocurre? Que como ha pasado el tiempo, ahora ya dentro de cinco años no va a ser el 52%, es el 74% de los facultativos de nuestro hospital que estaremos jubilados. De lo cual me indica, en cierto modo, la siguiente cuestión, que aparte de que no se aplique todavía la idea que ha comentado de que Melilla y Ceuta fueran zonas singulares eh, desde el punto de vista sanitario, no acaban de venir eh, médicos jóvenes de fuera, a pesar de que a día de hoy los monumentos para médicos, bueno, para funcionarios en general, son algo superiores, aparte de que se pagan menos impuestos. Pero no, no vienen. No vienen, pero es que es muy fácil. Cuando se dice, nosotros pensamos muchas veces, bueno, vamos a ver, aquí en Melilla se paga un plus de residencia, con lo cual se cobra más y demás. Sí, muy bien. Pero aquí, por ejemplo, hay muchos sitios donde está el tema del específico que aquí no lo no tenemos. El tema del específico es... es la capacidad que tenga un facultativo de estar trabajando para la seguridad social y a su vez pueda estar trabajando en una empresa privada y se está cobrando un específico. Aquí no se lleva a cabo, con lo cual el, la persona que trabaja en un sitio, si quiere hacer una privada, tiene que dejar de recibir esos monumentos. Entonces, claro, eso ya no lo recibes. Ya estás en inferioridad de condiciones con el que está trabajando en otro sitio que sí los percibe. Punto uno. Dos. El tema de las guardias, el tema de las guardias, aquí estamos, pues si empezamos a hacer un control mínimo de lo que se pagan las guardias a nivel nacional, pues estamos de los cinco o seis de la cola. Por ejemplo, otro punto, tres, la capacidad que tenga cualquier persona de decir, vamos a ver, yo trabajo en Málaga, estoy trabajando en el Carlo Haya, pero tengo la posibilidad de trabajar por las tardes y me voy pues al Parque San Antonio, me voy al Ángel. ¿Aquí qué tienes? Aquí no hay ningún hospital privado en el cual puedas ejercer una medicina privada que te dé una ayuda económica alternativa. No la hay. Entonces, cualquier persona que termine y le digan, mire usted, tiene usted aquí trabajo, estupendo, muy bien, y piensa, tengo que coger el barco, son ocho horas, tengo que llegar allí, vamos a ver, coger una casa, tengo que... que... Uf, le resulta un poco difícil y complicado llegar hasta aquí. Pero si encima le dicen, le vamos a hacer un contrato de un mes mes a mes, ya no es que no se lo piensa, es que se, se echa para atrás. Pero es que luego resulta que dice venga, voy a, voy a hacerlo. Mire, ¿qué posibilidades tengo yo de, de seguir haciendo, de ejercer mi medicina privada? No, no, aquí no hay ningún hospital privado. Ah, bueno, mire usted, yo de dónde vengo hacíamos unas peonadas que ayudamos a la seguridad social para mejorar y nos daban. No, no, mire usted, aquí es que no hay peonadas. Es que entonces empiezan a calcular y se gana menos que en cualquier otro sitio. Porque a pesar de que te paguen un plus de residencia, con ese plus de residencia, como te hagas un viaje, ese plus de residencia se te ha ido ya. Porque la gente piensa que cobramos un plus de residencia y dice, no, es que aquí cada médico por trabajar aquí, esos son 3.000 o 4.000 euros de plus de residencia, no sé yo. O sea, nosotros no cobramos ni el 100% del sueldo base, que repito, el sueldo base se supone que en facultativos grupo A, como somos nosotros, tendría que ser un sueldo base elevado. Pues ganamos 1.180 euros de sueldo base. Entonces, ese sueldo que está un poco magnificado, es todo complementos, ayudas, no sé cuántos, tal, 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 para que se haga medianamente atractivo. Pero ese sueldo que... Ese mismo facultativo lo puede tener fuera y encima tiene la capacidad de trabajar aquí, de conseguir ayudas de aquí, de hacer peonadas por el otro lado. Pues eh, hacen cuentas y dicen, pues resulta que en Melilla ganó 25 euros más que en Aldamugre de los ajos de abajo, con lo cual no voy. Ha comentado el tema de la privada, y lo indico porque en los últimos años ha llegado muchas clínicas. Bueno, clínicas centrales un montón, pero clínicas Eso privadas. No están bajo nuestra tutela no, no, porque no, 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 no son médicos, no, el 90%. No, Pero me refiero al hecho de que han llegado bastantes clínicas, algunas incluso de una estructura bastante sólida, me refiero al tamaño. Mm. Y recuerdo hace tiempo, bueno, hace muchísimo tiempo, ¿eh? 17, 18 años, la presentación de una clínica cuasi-hospital privado que se iba a instalar donde está actualmente el Hotel Milla Puerto. Y la, donde está un centro de salud que está entre la Policía Nacional y el Hotel Puerto? Me acuerdo incluso que llegó a abrirse la zanja para la, la, la base de, de, del edificio y el tema se vino abajo. Es más, dieron una rueda de prensa con la maqueta de lo que iba a ser el edificio, la del año 98, 99, 2000. Bueno, no funcionó. Cosa rara, porque era un poco un momento en el cual ya empezaba un boom industrial, un boom económico y al final no funcionó. Sería una alternativa interesante... Que se creara alternativa, no solución, ¿eh? la solución ya les estamos aquí comentando y son evidentemente públicas. Pero en fin, ¿sería una alternativa interesante una clínica, un hospital privado? Mm, Mire, a propósito de lo que acabas de comentar, yo he estado en tres primeras y últimas piedras. Era la primera y la última, en ese mismo acto. ¿Por qué no se llevó a cabo? Porque había una serie de intereses muy particulares, que no voy a entrar al trapo. En los cuales, pues alguien en un momento determinado, pues le enteró en un momento, quería unas prebendas, no se las dieron y entonces, pues retiró su apoyo, y su historia y desapareció el tema. Aquí hace falta un hospital privado como el comer. Vamos a ver, es que es una, es una necesidad de la población que está pidiendo a gritos desde hace un montón de tiempo. Lo que pasa es que, claro, hay que abrir las puertas. ...a la gente que venga de fuera o incluso al empresario sanitario que hay aquí... ...para que tenga la capacidad de poder hacer un hospital privado en condiciones. O sea, aquí una de las ideas que yo he planteado desde el principio... ...cuando mmm, parecía que atisbábamos la posibilidad de tener el hospital universitario funcionando... ...pues a mí cuando me han preguntado el tema que hacíamos con el hospital comarcal... ...yo lo he tenido siempre muy claro, es decir, el hospital comarcal... ...la mitad del hospital comarcal hacia la izquierda, mirándolo de frente... Pues se pueden conseguir consultas externas, que se pueden hacer consultas externas públicas en un momento determinado, un centro de salud, se pueden hacer montones de cosas porque es muy amplio. Y de la mitad a la derecha, que es donde disponemos los quirófanos y determinadas mm, zonas quirúrgicas que nos viene bien, un hospital privado. ¿Quién se hace cargo de ese hospital privado? Pues un empresario local junto con un empresario de fuera, o sea, quien sea, a mí me da exactamente igual quien se haga cargo, porque luego cuando uno habla parece que está hablando metiéndose con alguien, y no, yo lo que demando es que haya un hospital privado como Dios manda. ¿Que se hace cargo cualquier empresario local? Encantado. ¿Que se hace cargo un empresario de fuera? Encantado. El caso es que el melillense tenga un hospital privado y tenga su derecho, por ejemplo. A mí hay mucha gente que me viene de fuera, compañías privadas, que dice mire usted, que me llama la atención porque es que yo soy de, no vamos a hacer aquí propaganda de ninguna de, de la compañía X y en la compañía X me pone aquí en el papelito que cuando mi señora de Alud tiene derecho a una habitación individual que tiene no sé cuánto y no sé menos. Aquí esto cómo es, no mire usted aquí no hay ningún hospital privado y tiene usted que poner a la cola de lo que hay y. Si hay camas, camas, y si no hay camas, pues veremos a ver qué es lo que ocurre. Pero aquí tenemos lo que tenemos. Entonces es muy triste que la población, que tiene sus derechos, que paga sus impuestos y demás, no tenga un derecho a una medicina privada como le corresponde, como tiene derecho cualquier ciudadano de cualquier parte del territorio nacional. La verdad es que me ha quitado la pregunta porque de la boca, porque le iba a preguntar, eh, iba a poner sobre la mesa el tema de que tarde o temprano Llegará el famoso Hospital Comarcal Nuevo, el universitario, que lleva ya lustros de retraso, pero en fin, llegará, ya está ahí, no sé si dos, tres años o lo que sea. Vale, entonces, claro, ya cuando llegue hablaremos ahora sobre las preventas positivas que indudablemente llega con un edificio nuevo, pero quería hablarle también sobre eso, sobre el, el que será antiguo hospital que guste o no guste es un edificio una estructura que bueno que con ciertos arreglos yo no soy ingeniero pero yo creo que se puede mantener durante muchísimo tiempo. Yo recuerdo una rueda de prensa en unas anteriores elecciones muy anteriores donde se puso sobre la mesa y no recuerdo qué partido lo puso la posibilidad un poco así aleatoria de especializarlo por ejemplo en hospital tipo de parturientas. Bueno era una idea de estas que se dicen en las elecciones que siempre se dicen cosas raras. Pero bueno la alternativa esta de la como colegio de médicos quiero decir alternativa de hospital de parturientas o bien hospital clínica privada o, o, hospital. o un centro de salud adicional porque claro el edificio es enorme es, claro. es que si si nos vamos a di y no se usa eh, se no soy el... ingeniero pero cuando un edificio no se usa se viene abajo se deteriora y se viene abajo eso está claro se... es un edificio que se le puede sacar mucho partido y cuando se habla de un hospital privado no se habla de solo de parturientas es un hospital privado multidisciplinario en el cual es muy importante a la hora de gestionar también sanitariamente esta frontera. Porque ahora yo te pongo, dejo una pregunta en el candelero. Vamos a imaginarnos que el mes que viene se inaugura nuestro querido hospital nuevo, universitario, con 300 y pico camas y demás. Bueno, nosotros hemos llegado a tener en nuestro hospital el 61,5% de ocupación de extranjeros. Es un porcentaje bastante, ¿vale? Partiendo de la base que el 72,5% de la actividad completa del servicio de tocoginecología es exclusivamente para Marruecos, por ejemplo, es la cifra de que son muy llamativas. ¿no? Eh, si yo ahora de repente tengo un hospital nuevo con 300 y pico camas y no gestiono sanitariamente nuestra frontera, volveremos a tener el hospital lleno, pero en vez de con, 300, con 160 camas, con 300 y pico. ¿Por qué? Porque va a seguir llenándose con eh, las personas de Marruecos. O sea que lo que usted comenta es que aunque haya más camas, no se llenarán de más pacientes locales, sino de más pacientes de Marruecos. Claro, entonces lo que hay que hacer es gestionar bien esa frontera. En ningún país del mundo una frontera pasa a una ambulancia de manera graciable. En ningún país del mundo, excepto en nuestra frontera. Entonces, yo mmm, pillé un ligero cabreo unos meses atrás, cuando se cerró esta frontera de manera unilateral por parte de Marruecos hacia el comercio español, eh, produciendo un gravísimo deterioro a nuestros comerciantes melillenses, dejándoles sus mercancías en unos camiones allí y pudrirse al sol durante días y días y días, de manera unilateral por parte de Marruecos, nuestra administración no hizo absolutamente nada. Pero es que yo llegué a un momento que dije, hermano, dije en prensa. Que, y, bueno, pues muy bien. Nos cortan las comunicaciones, o sea, perdón, no, el contacto de tipo económico, muy bien, vamos a cerrar la frontera sanitariamente hablando, se acabó la película. Porque si ya de por sí no estoy diciendo, estoy hablando con la ley en la mano. Con la ley en la mano no puede pasar una ambulancia de manera aleatoria de un país a otro, salvo que no sea. Porque haya una relación directa entre una delegación de gobierno y, por ejemplo, una institución sanitaria o gubernamental de Marruecos que diga: Mire usted, tengo este problema con este paciente. Ustedes se pueden hacer cargo por la tecnología que ustedes tienen. Entonces, de manera puntual, y dice: Sí. Entonces se pasa y pasa perfectamente documentado. Documentado. Aquí nos entra en la ambulancia, pues de todo. Meningitis, encefalitis, tuberculosis, cualquier cosa. O sea, hace unos meses estuvimos diciendo que, ojo, que estaban entrando infecciones multiresistentes, graves y muy peligrosas. Lo mismo da. Y ahí tenemos varias, que es curioso porque, claro, la gente que no lo sabe dice, hay que ver, meten al paciente de Marruecos y encima lo meten en una habitación individual. No, es que trae una clepsidia multirresistente que es un bichito, que es tan sumamente agresivo que lo tenemos que individualizar y dejar en una habitación solo porque es peligrosísimo el bichito. Es cierto que el año pasado, creo que fue el año pasado, corrígeme, eh, se tuvieron que introducir o preparar camas en la zona que tienen ustedes en el hospital para presos. Sí. Debe ser una zona, de además, entiendo yo, que con, con ventanas con barrotes, la claro. La verdad que yo, cuando tenía algún paciente que he operado y he tenido que ir a ver allí, es un poquito deprimente, la verdad. Pero bueno, el tema fundamental está de que ahí se intenta un poco salir del paso de las circunstancias. Entonces, yo creo que es muchísimo más fácil más fácil decir, vamos a ver, con la legislación en la mano, la ley en la mano, ¿eh, ¿la ambulancia puede pasar? No, señor, no pasa ni una. Yo creo que es lo mejor. Porque vamos a ver, un día puede pasar un virus emergente. ¿Qué pasó hace 4 o 5 años cuando entraron de manera masificada X número de inmigrantes subsaharianos, que un 45% venían de Guinea Conakry? Y en Guinea Conakry ya había 500 muertos por el ébola, dicho por la OMS. ¿Eh? Entonces, claro, como vimos lo que estaba pasando y no se ponía ningún tipo de medio, el Colegio de Médicos salió en defensa de la sanidad de esta ciudad, como es mi deber. ...yo tengo que defender... ...y soy el galante de la sanidad de esta ciudad... ...entonces tuve que salir a la palestra... ...y dije señores, hay que poner algún medio... ...porque estos señores vienen de Guinea Conakry... ...y en Guinea Conakry ya llevan... ...500 muertos por el ébola... ...bueno, pues alguna persona... ...no voy a decir nombres... ...se salieron a los medios diciendo hay que ver... ...qué barbaridad el presidente del colegio de médicos... ...qué alarmista es... ...generando nada más que alarma social... ...no señor, dije lo que había... ...la situación que había... Bueno, pues aquello sirvió para ponerse en marcha y conseguir un hospital de campaña. Muy bueno que se consiguió, que ahí está, por si las circunstancias. Eh, la delegación de gobierno dio unas declaraciones que, la, que me llamaron al día siguiente de todas las cadenas nacionales, pensando que la declaración la había hecho yo, porque fue precisamente lo que yo dije, y ya empezaron a ponerse un poquito las pilas. Porque cuando yo dije, oye, mira que es que siguen entrando y ya van 2.500 muertos. Oye, mira que ya van 4.000 muertos. El es que aquello fue muy gordo lo de Guinea. ¿eh? Hablando de, de material, ha comentado este mm. momento de emergencia que hubo. Eh, hemos hablado de, digamos, la, la, la falta de médicos, la falta de enfermeros ante la realmente demanda operativa que tienen todos los días. Eh, ¿Cómo estamos? Porque de vez en cuando ha sido noticia, y permítame un poco el término, sí. un poco vasto, de máquinas. Porque de vez en cuando siempre al, 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 se, ha, se ha criticado o la falta de algún especialista determinado o la falta de alguna máquina o nece, máquina necesaria eh, bueno, para, para cualquier tipo, por ejemplo, el tema de la diálisis, ¿no? que durante muchísimo tiempo todos los pacientes de diálisis se esforzaron por pedir aquí el material adecuado para no tener que hacer el famoso viaje que, que realmente era incómodo y problemático. Al menos dentro de la, de la saturación que tienen ustedes a nivel de, vuelvo a usar el término un poco, máquinas, ¿hay el material <laughs> adecuado? Vamos a ver, yo voy a decir lo que voy a decir y no si dijera lo contrario mentiría. Afortunadamente no todo es malo en este hospital. Afortunadamente, pues yo en mi servicio tengo todo. Tengo todo, todo lo que es tecnología de, último, de última generación. Todo. Yo trabajo con un láser que, que en, en la península poquitos hospitales tienen. Yo trabajo con una q que va dos al láser, que es un sistema mmm, como si fuera de escáner para incluso medir el tamaño de una lesión, que son muy poquitos hospitales lo tienen. O sea que tenemos tecnología. Y esa tecnología, pues afortunadamente, ha habido épocas en las cuales ha sido, hemos tenido las vacas gordas que hemos tenido la posibilidad de pedir y, y el que ha pedido, ha tenido. El que no ha pedido, pues se ha quedado fuera. Claro, pues si tú llegas luego cuando ya no hay un presupuesto X para dotación, y dices yo quiero tal cosa, pues hay que estar un poquito ahí listo para pedir las cosas. Pero bueno, en términos generales, la tecnología no nos falta en nuestro hospital. No falta. Lo que pasa es que, claro, muchas veces si en un servicio no hay la suficiente dotación de profesionales, quiere decir, material humano. Muy importante. Estamos hablando material, material humano. Y si no hay el suficiente y se están un poco, eh, como te diría yo, pegándose patadas en el culo para poder sacar adelante unas consultas, cuando dicen, ¿qué material quieres? Y dice, pues hombre, yo lo que quiero es que el año que viene estar vivo y tener la posibilidad de poder seguir trabajando. Claro, no se plantean otra cosa. Conforme los servicios han ido aumentando en cuanto facultativos, pues se han ido pidiendo cosas y se han ido generando cosas. Claro. Eh, la contrapartida es cuando dice, vamos a ver, eh, el porcentaje tan elevado de, por ejemplo, 24, 28, 30, 42 ambulancias mensuales. La ambulancia que viene, desde luego, no trae una gripe ni trae un juanete. Suele traer gente, personas, personas con gravísimos problemas y personas que no se pueden muchas veces, por ejemplo, ...niños con cardiopatías graves... ...etcétera, que aquí... ...como no tenemos hospital materno infantil... ...indudablemente no hay medios para atender a esto... ...¿vale?... ...entonces, ¿cómo se atiende?... ...pues se atiende con un materno infantil de Málaga... ...que se desplaza... ...en un avión... ...medicalizado... ...que nos cuesta a todos los españoles... ...9.000 euros... ...entonces... ...hay avión medicalizado... ...que cuesta 3 o 4.000... ...lo hay de 6.000 y lo hay de 9.000... ...entonces... ...esas personas... Que esto lo lleva yo al Ministerio, ¿eh? esto que estoy hablándote ahora no es algo que digo, lo estoy dando como primicia, no, esto lo sabe el Ministerio, este secretario de Estado, el anterior, el otro y el otro. Y saben los gastos que tenemos. Hace dos años nosotros calculamos que solamente en evacuaciones a personal extranjero rondón sobre los 24 millones de euros. 24 millones de euros. Que es un dinero que es de la Administración, que no es pólvora del rey. Eso sale de nuestros impuestos y del trabajo del españolito de cada uno. Que estamos de acuerdo que hay que ayudar, sí, hay que ayudar. Estamos totalmente de acuerdo. Pero el día que la Administración le diga a la Seguridad Social, mira, me sobran 1.500 millones de euros, pues venga, vamos a hacer, vamos, no solo esto, sino que vamos a operar a Uganda y vamos a montar clínicas en el zaire. Y vamos a hacer, eh, me parece fantástico. Pero a medida de que eh, ese, esa economía nos venga muy justa y gastemos esa cuantiosa cantidad de dinero en una frontera que no está controlada sanitariamente, problemas vamos a seguir teniendo ahora y siempre. Estoy entre el presidente del Colegio de Médicos, vamos a ver del Colegio de Médicos, cómo se ha desarrollado en los últimos años, porque en principio era una de estas entidades, no, no sabría definir si privadas y públicas, porque al fin y al cabo los médicos prácticamente todos son, trabajan en la entidad pública, pero que parecía un poco desapercibida hasta que ha ganado, ha ganado publicidad, en cierto modo, también por los problemas y los desafíos sanitarios que hay en Melilla. ¿Cómo han mejorado en estos últimos años?, Hombre, vamos a ver, yo eh, cogí el Colegio de Médicos como secretario hace ya 12 años, ha llovido, y el Colegio de Médicos de Melilla pues era, bueno, un colegio de médicos pequeñito, porque seguimos siendo el colegio más pequeñito de España, porque incluso Ceuta ya has visto uh -huh. que tiene 100 colegiados más que nosotros. Bueno, era un colegio pequeñito en el cual, pues con escasos recursos y con, pues, bueno, no, no muy conocido a nivel nacional, porque tampoco se iba mucho a nivel nacional a los determinados eventos que hay de, de plenos, asambleas, etcétera, etcétera. Bueno, era conocido, pero. Y entonces, nosotros lo que nos planteamos es si querían un colegio de médicos que fuera realmente eficaz y que tuviera la capacidad no sólo de ser la casa del médico, sino la casa del ciudadano, habría que hacer una serie de cambios. Entonces, ese cambio, por supuesto, esto no lo hace el presidente del Colegio de Médicos, esto lo hace el equipo que tiene el presidente del Colegio de Médicos. Eso es indudable, o sea que yo soy la cabeza visible, pero el equipo que tengo detrás es el que se ha encargado todos juntos en hacer el colegio que tenemos hoy en día. Hoy tenemos un colegio, el más pequeñito de España, sí, pero pertenecemos al Consejo General, eh, tenemos una serie de prebendas que otros colegios no tienen, afortunadamente. Hemos conseguido que aquí ya se celebren dos plenos y una asamblea general. O sea, en un colegio, el Ceuta, por ejemplo, no se ha celebrado. Entonces, una Asamblea General de Colegios de Médicos que vengan todos los representantes nacionales de toda España. más todos los presidentes de todos los colegios de médicos de toda España, a un colegio como el nuestro, eso es un hito en la historia. Bueno, pues eso se consigue a costa de trabajo diario y trabajo diario, y hay que hacer tal cosa, y, y, lo, y y tú colaboras con, con Madrid, ¿eh? que hay que hacer un trabajo de colaboras con tal, Entonces estás ahí permanentemente trabajando, y llega un momento que las cosas caen por su propio peso, empiezan a darse cuenta que Melilla, que está al otro lado del mar, tiene una serie de facultativos que se preocupan no serie sé, de facultativos que están en candelero, al pie de obra, trabajando y mirando en la trinchera a ver qué problema hay para poderle dar solución. Es un colegio que, de repente, de estar totalmente encerrado, que nadie sabía ni que existía, se abre a la población, se abre al ciudadano, se abre con la finalidad de que todo el mundo sepa que nosotros no estamos ahí para que los colegiados. Entonces. Esa apertura que se ha hecho para que el ciudadano sepa lo que estamos haciendo también se abre con respecto a ayudas sociales. Entonces, se genera aquello que era antiguamente un patronato de huérfanos, ahora se convierte en, en un ámbito muy grande en el cual ayuda a profesionales médicos enfermos, a familiares de profesionales. O sea, se ha abierto de tal manera en el cual el colegio se ha convertido en un ramal específico del Consejo General. Entonces, gracias a todo eso hemos conseguido de que el Colegio de Melilla hoy es lo que es. Entonces, ha sido un proyecto muy bonito que no se hace en un año, ni en dos, ni en tres. Yo, como te he dicho, llevo ya eh, diez años de presidente de colegio y dos de, de secretario. Y entonces en todo ese tiempo es lo que te ha dado lugar a Que con ayuda siempre de los compañeros hemos conseguido llegar al colegio que tenemos hoy en día. Que podamos estar, en la ciudad de Melilla puede estar orgullosa del colegio que tiene hoy en día en Melilla. Por cierto, por curiosidad, porque en nuestro premio de periodistas las chicas lo controlan todo, son las reinas, y cada vez que llega un nuevo grupo de periodistas son ellas. ¿Cómo está la relación de doctores y doctoras? Nosotros aquí, bueno, el tema, tenemos eh, doctoras. En la, en la directiva. Me gustaría que fuéramos, um, vamos, que tuviéramos un cupo mayor de porcentaje mm. de doctora. Lo que pasa es que, claro, eh, no todas están dispuestas a... porque claro te dicen no Jesús que la casa y, y los niños y les digo pero mira todos los compatibilizamos pues ayudamos en casa en la medida que se pueda cada uno no según el tiempo de que disponga entonces me gustaría tener y de aquí a un llamamiento para que más doctoras vengan al colegio yo lo tengo abierto permanentemente eh, ahora yo creo que en un breve, breve plazo de tiempo vamos a tener a dos compañeras también y entonces pues está abierto el colegio está abierto. O sea que, pero que nosotros no nos regimos a decir, tenemos que tener el tanto por ciento según el género de, de doctora. El colegio está abierto y el que quiera participar, participa, una de una manera o de otra, de manera más directa o de manera más indirecta. Hay quien colabora con el colegio y dice, vamos a ver, yo no puedo estar en la junta directiva, no puedo estar en los plenos, pero si me necesitáis, que hay que hacer cursos de no sé qué, aquí estoy. Si hay que hacer algún tipo de planteamiento porque vamos a hacer algo vía online, aquí estoy. O sea que eh, los compañeros participan y eso es una cosa que es muy importante. Por pues Jesús Delgado Aboy, presidente del Colegio de Médicos, ha sido un placer entrevistarle que exprese claramente los problemas y los desafíos de los médicos en Melilla, porque sus problemas evidentemente son los nuestros, estamos hablando de salud, que no es poco, en una ciudad tan particular en este aspecto del punto de vista negativo, y confiemos que, que, bueno, que el futuro sea mejor, bien por la llegada de nuevo hospital, bien por la aplicación de nuevas posibilidades al hospital antiguo, que será un, sería triste, dramático y vergonzoso que no se haga algo en él, un edificio tan flamante, veterano, pero flamante, y bueno, confiemos que alguna administración agarre ideas como la que acabo de comentar, que Melilla y Ceuta sean consideradas ciudades especiales, porque lo son, en, en el tema sanitario. Así que le deseamos a usted y a todos sus compañeros, colegiados o no, que lo mejor en su labor, porque así yo, yo me siento más tranquilo. Pues. Pues, hombre, yo soy optimista por naturaleza y yo pienso que esto va a ir a mejor. O sea, que, que es catastrofista y dice que. Ver. No, esto va a ir a mejor. Va a ir a mejor por muchas circunstancias. Entre otras cosas, porque vamos a tener mucha más capacidad en el momento que tengamos el hospital nuevo, que el hospital viejo ya se encauce un tipo de sanidad privada en la cual pues, el que lo demande de Marruecos ya tiene sitio privadamente para ser atendido y en primer orden y indudablemente esto cabalga también porque políticamente se ponga un poquito de coto a, a, a lo que es todo el régimen fronterizo de origen sanitario y se regularice de una vez pero vamos a yo estoy convencido de que vamos a ir adelante y vamos a encontrar mejoras en un espacio de tiempo corto vamos a ver unas mejores perspectivas estoy convencido de que tarde o temprano el año que viene vamos a ver cosas nuevas vamos a ver eh, a lo mejor personas con otro tipo de talante para ayudar y sanitariamente y políticamente mejorar esta ciudad en todos los aspectos entonces yo mmm, pienso y estoy convencido de que esto se va a llevar a cabo y va a ser un éxito. No, no Te que... doy las gracias, indudablemente aquí me tenéis para vuestra, a vuestra disposición las veces que queráis para comentar lo que sea, incluso temas puntuales o si necesitáis un monográfico de cualquier cosa, con que. Nos pongamos de acuerdo y yo estoy a vuestra entera disposición. Un día hablamos de limpieza de oídos. Estupendo. <laughs> <laughs> pues nada, nosotros lo dejamos aquí, siempre con la promesa de la Fuente de de tocar y de expresar y de sacar, yo creo que como lo han visto ustedes, y nos han seguido un poquito en nuestros programas, temas muy muy distintos y muy distantes, pero considero que siempre interesantes y entretenidos. Hasta la semana que viene.